Hola, bienvenidos a Puras Plumas. Hoy tenemos algo interesante, algo que me llamó bastante la atención este fin de semana, y es que estaba en una tienda que se llama Casa Ideas y vi esta copia de una Lamy Safari bastante interesante. Y vamos a cambiar el encuadre para que vean lo que tiene interesante. Listo, pues aquí está la pluma. Me costó 129 pesos mexicanos. Viene en esta cajita que es como de plástico. Suena bastante porque dice que trae seis cartuchos. Y eso me llamó bastante la atención. Ahora, hay cosas interesantes en esta pluma. Voy a destaparla. De hecho, ni la he usado. La voy a llenar con esta tinta ahorita. Pero sí vi unas cosas interesantes. Aquí tengo los seis cartuchos. Vamos a dejarlos a un lado. Y aquí está la pluma, que no viene con convertidor, o sea, ni con un cartucho adentro. Trae los seis cartuchos afuera. Y les voy a explicar unas cosas un tanto interesantes que he encontrado con esta pluma. Vamos a compararla con una Safari. Bueno, no es una Safari, es una LX, pero es el mismo tamaño. Podemos ver aquí que tiene al revés el logo. O sea, en Lamy normalmente viene para leerlo de arriba hacia abajo, y aquí lo trae al revés. El clip se parece bastante, aunque vamos a ver que sale un poquito más. Vamos a poner una hoja blanca para que lo puedan ver mejor. Listo. Aquí está el cuaderno y podemos ver que el clip sale un poquito más. Se siente firme. Este se siente un poquito más suave. Si destapamos, vemos que la parte es muy similar. De hecho, creo que hasta... Vamos a ver si le queda este. Entra un poquito raro, pero sí lo tapa. La sección podemos ver que es igual. Y básicamente sí es una copia. Ahora, están del mismo tamaño. Es un poquito más grande. La LX es un poquito más grande. No tengo una Safari para comprarlo directamente, pero el video está en 4K, así que pueden dar zoom. Vamos a ver esto que está interesante, que es de lo que me di cuenta. Si vemos aquí estos puntos, voy a acercar un poquito la luz. Si vemos aquí estos puntos, podemos ver que son un poquito distintos en cuanto a cómo están hechos. No son iguales, no es completamente igual. Esta es la única parte que yo creo que cambia. Sí tiene un poquito de rebaba, esta por acá. Y esta, no sé, no creo que se puedan intercambiar, porque está difícil de sacar este punto. Creo que este no está sobre rieles como está este, el de la original. Pero pues voy a destaparla. Cosa interesante de la que me di cuenta. Me di cuenta que esta pluma no acepta convertidor de cartuchos original, bueno, de estándar, sino que acepta los originales de Lamy. Intenté con otros, no entraban, y el único que sí le cabe es el Lamy. El Lamy original es el que sí cabe, pero este no trae como las cositas de Lamy aquí a los lados para que entre el cartucho. Si han tenido una Safari, ven que tiene aquí como un puntito donde hace clic. No lo tiene. Este nada más tiene como las entradas normales. Así que vamos a llenarlo. Vamos a probar qué tal escribe. Es un cuerpo de plástico. Se siente pues plástico. O sea, no tiene así como que nada ultra fantástico. Y voy a llenarla para ver qué tan bien funciona. No está jalando tanta tinta, pero eso normalmente me pasa con este convertidor. No jala muchísima tinta. Tengo que hacerle como unas 3-4 veces para que sí se llene este convertidor. Ahora, no importa si tengo bastantes burbujas, al parecer ha de tener por ahí una falla. Lo que estaría interesante probar es estos cartuchos. Si caben en una pluma que no sea, bueno, que sea Lamy original, a ver si funciona. Lo intentaré después y les aviso. Pero aquí ya tenemos la pluma. Dejen, voy por un poco de papel. Ahorita vuelvo. Listo, listo, listo. Así que vamos a probar cómo escribe. Vamos a taparla.
por lo que se ve, sí tiene piezas intercambiables con la Lamy original. Incluso el cartucho le queda. Les digo que se siente como... No se siente tan bien como una Safari. Se siente un poquito más... de un plástico de menor calidad. La Safari se siente que sí va a resistir bastante. Está... No sé, se siente más como... raro. Un poquito raro. No creo que sea plástico ABS. Aparte, el precio es de... aproximadamente unos $7. Vamos a probarla. Y aquí tengo la otra para comparación. Como les digo, es un poquito más grande la LX. Poquitito. Pero se pueden intercambiar piezas. De hecho, por ahí tengo un cuerpo de una Lamy Vista. Y sí pude intercambiar bastantes piezas, excepto la parte del alimentador y la parte del plumín. Así que vamos a escribir y veamos qué tal. Los dos son punto fino, así que yo creo que va a estar bastante, bastante parejo. Vamos a poner qué le pondremos. Pondremos que es una Lamy Safari. Bueno, esta es una pluma de Casa Ideas, ¿no? Aún así se me hace cara para hacer una pluma pirata, que seguramente está hecha en China, pero pues ok, ¿no? Estamos haciendo esta comprobación y pondremos Lamy Safari o Casa Ideas Safari. ¿Qué pluma traigo? Traigo una Rojo Audaz de Waterman. Pongamos que es una Waterman. Audacious Red. No lo voy a poner completo. El punto se siente muy fino. Se siente, o sea, no se siente mal. Se ve que sí desliza bastante bien. Pero sí tiene un poquito de respuesta. Vamos a ver cómo va hacia el otro lado. Figuras de gato. Van bien. Y hacia el otro lado. Ahora, yo lo siento como un punto fino, algo japonés. ¿Por qué? Porque si utilizo este otro punto fino, que es un original de Lamy, se siente con un poco más de respuesta, pero no se siente que se clava tanto al papel. Este sí se siente que se clava un poquito más al papel. Vamos a hacer la comprobación. Vamos a ver qué tal está la línea del otro. Vamos a poner este. Y este a un lado. Y si es un poquito más fino, por poco es más fino. Vamos a hacer los círculos. A ver, quedó un poquito raro, ¿no? Vamos a... Por el otro lado. Sí se siente un poquito rasposo, la verdad. Vamos con este. Este se siente mejor, la verdad es que se siente muchísimo mejor el original de Lamy y me gusta más cómo se siente esta pluma. Se siente más resistente, sin embargo, no creo que sea una pluma mala. Ahora, por el precio, esa es la conclusión. Vamos a las conclusiones rápido. A ver, por el precio, creo que esta pluma vale la pena. Es una pluma bonita, o sea, me gusta el color, me llamó la atención el color, la vi y dije, oh, qué interesante color. Está hecha en China, acepta un convertidor de Lamy, que eso se me hace... pues ya como un poco descarado, ¿no? Se me hace un poquito descarado que incluso hasta la entrada del convertidor sea la misma, pero por el precio trae 6 cartuchos Lamy. Creo que eso te cuesta un paquete de cartuchos Lamy, que si es la misma entrada, pues entonces se podría utilizar aquí. Entonces eso es lo que se me hace interesante. Ahora, ¿será una copia que dejó Lamy que se hiciera? No lo creo. O sea, Casa Ideas es una tienda de cosas para el hogar. Y eso fue lo que me llamó bastante la atención. Así que está extraño. Yo creo que más bien es como una copia china que pues aprovecharon, les gustó el diseño y dijeron, bueno, lo queremos. ¿Vale la pena? No sé, o sea, si tienes ganas de probar una Safari y no encuentras dónde, pues ahí está esa. Se me hace que está bien. Trae los 6 cartuchos. Son de color negro. La pluma se me hace de un color llamativo. Tal vez le quite esto y le haga unas modificaciones. A ver qué se puede lograr con esta. Porque incluso esta sección es igual que la Safari. Esto también es muy parecido a la Safari.
Y a ver, si es una copia sin permiso del AMI, pues está tal cual, porque hasta acepta el cartucho. Si no es una copia autorizada por la AMI, pues está muy extraño. O sea, porque tampoco tiene como que marcas que diga Jinghao u otra cosa. Simplemente es... pues dice que está hecha para Casa Ideas y que está hecho en China. Así que no sé en qué punto está. No creo que sea completamente de la AMI. ¿Por qué? Porque esta sección es distinta, pero sí me llama mucho la atención que en todo lo demás es igualita la pluma. No se puede sacar el punto y no se puede intercambiar. Y el alimentador claramente es distinto. Así que eso es lo que hace la diferencia de que no sea completamente una Safari. Y pues eso es todo. Simplemente es algo que se me hizo interesante compartir con ustedes. Adiós.